Unos días después, Hawks te preguntó que si podía ir a tu casa. No estabas muy segura, pero sabías que él no iba a intentar nada raro contigo. Quedaron de verse en tu casa el fin de semana para ver películas. ¡Ay, carajo! ¿Por qué estoy pensando tanto en qué ponerme? ¡Sí, solo vamos a ver películas! ¡Ni que fuera quedar bien con él! ¡No, me voy a poner toda fodonga, castrosa, aunque sea, no toda fodonga voy a estar! ¡No me importa! Aunque pensándolo bien, Hawk se va a poner elegante. Nada, mejor ya me dejo de pendejadas yo por tal de llevarle la contra a Hawks. Bueno, siquiera me voy a poner bien, no me voy a poner toda fonga, así como que ande por toda la casa en ropa interior. No, me voy a poner mejor mi pijama. Unos minutos después escuchas el timbre de tu casa, abres la puerta y ves que es Hawks. Trae una bolsa con varias botanas. Dime, ¿estás lista para esta gran noche? ¡Yo sabía las intenciones que tenías! ¡Sí, ya lo voy a venir! ¡Pero no creas que yo voy a andar haciendo esas cosas! ¡No, como que no! ¡Espera, ¿de qué estás hablando? Ay, ¡contexto, por favor! Yo saliendo del tema. Bueno, pasa, no, mejor no. ¡Pasa! No tengo ni idea de qué estás hablando, pero entraré. Oye, ¿qué tipo de película quieres ver? Pues voy a poner una de terror. ¿Segura que quieres poner una de terror? Es que la última vez que miramos una película de terror, o sea, no te dio miedo, pero en la noche tuviste que llamarme y pedirme que viniera para acá porque tenías miedo. Ay, no, ¿cómo crees? No, esta vez no me va a dar miedo, no. Bueno, si tú lo dices. De pronto se va la luz en tu casa. Empiezas a escuchar pasos. Hawks, dime por favor que eres tú el que está caminando. No lo sé. Quédate atrás de mí. Vamos. Los pasos se escuchan desde la cocina. Van caminando cuidadosamente hacia la cocina. De pronto ven una sombra. La sombra se hace cada vez más y más grande mientras se acerca hacia ustedes. Quédate atrás de mí, baby bear. La extraña sombra llega hacia ustedes y ven que es Davy. Davy, ¿qué haces aquí?